¿Cómo era su vida antes de juntarse o organizarse con la FEM? Bueno, yo mi vida era solo estar aquí en la casa cuidando a mis chavalas porque estaba pequeña. My life used to be just caring for the house and taking care of my children. Y en después, mire, vino ya vinieron la FEM, la doña Inés, y ya los organizamos todas las 10 mujeres. And then La Femme arrived at our community and organized 10 women a juntarse. Ah, que ella me dijo pues que los juntáramos para que trabajáramos pues en la fundación porque era una organización muy, muy bonita y decente pues que y le digo yo. So she told us that we needed to get organized and it was really important for us and that this organization was a great organization and was very decent and beautiful. Y que una que los ayuda, que los ha ayudado y los sigue ayudando en los paquetes que a mí me han dado. And so La Femme has helped us and they will continue to help us. And for example, in the productive packages that they've given us. Sigue ayudándolos porque ahora mire cómo los vamos a trabajar en esa tierrita que los dieron. So now they're going to continue helping us and we see that we will be able to have the opportunity to work in the land that we now have access to, that they've recently given us. Y que yo estoy muy alegre pues porque esta organización que los ha apoyado y también que me ha dado mi casita. I'm very happy for this organization, for all that they have given me, and for the home that they have given me. Yo cuando quedé, porque mi marido se murió, entonces yo quedé solita, solo quedé con mis 6 chavalas, y mi papá, mi viejito. My husband died years ago, and I was left alone with my 6 children and my father. Ahora que se murió mi viejito, ya solo quedé con mis hijas, pues, y estos 2 nietecitos que tengo aquí, que estos son. Now, my father has recently died, and I'm left with my children and my grandchildren. Pues, hubiera sido más dificultoso, porque me hubiera ido de la casa a trabajar a Estelí, porque... My life would have been more difficult had I not been part of this organization because I would have had to leave my home behind to go work in Estelí. Así en esta con esta organización que estamos organizada, vamos a salir adelante y esas son las esperanzas que yo estoy alegre pues porque ha venido la fundación y los han dado muchos talleres y mucho entendimiento. Mire que yo también otra cosa que no sabía muy bien leer y he aprendido a leer. So thanks to this organization, they have given us so much and I'm so happy. And they've taught us how to read and we're so thankful for that. Muy alegre porque tengo mi cosas, mi cerdita, mis gallinas y mi vaquita, gracias a la fundación. Thanks to La Femme, I now have my pig and I have my cow and I have my chickens. And I'm very happy because of this.